fin llegó el día. Bienvenidos a una nueva y completamente renovada temporada de Estilo DF. Soy Vanessa Huppenkotten y con ustedes voy a viajar. Vamos a compartir tips de salud y de belleza. Además, estaremos con las celebridades más importantes del medio y en los mejores eventos. Tenemos como madrina a la primera portada. Hace 6 años ella hizo Estilo DF y está con nosotros una actriz mundialmente conocida, Bárbara Mori. ¿Qué más podemos pedir? Este es el primer programa de la 7ª temporada de Estilo DF. Estamos en estreno de temporada y ahora, de la mano de Vanessa Huppenkotten, seguiremos las mejores recomendaciones, eventos, experiencias, pasatiempos y mucho más con una madrina de lujo en entrevista, Bárbara Mori. ¡Empezamos! Morán Vidal cumple 10 años de trayectoria. La agencia de talento hizo una gran fiesta con muchos amigos y VIPs. Vamos a ver cómo la pasaron. En la fiesta de aniversario de 10 años de Morán Casting, entonces queríamos celebrar con todos los actores y con todos los productores que han sido parte de estos 10 años. La verdad es que es una fiesta muy completa, gente que tiene que estar aquí está, gente que queremos, a todas las personas que forman parte de la agencia estamos aquí, entonces está increíble. Muchas felicidades a Estilo DF, como siempre lo hacen perfecto y la mejor decisión fue que Vanessa Huppenkotten estuviera con ustedes. Creo que son esos momentos en que aprovechamos que nos juntamos los que nos conocemos y que no es un evento como una premiere o algo que tienes que como que ir a algún lado, llegas a un fin. Aquí es venir y pasártela bien, entonces creo que por eso se disfruta mucho más. Los quiero felicitar por su 7ª temporada, amigos de Estilo DF, y a ti también, Vane, felicidades. Estamos muy conmovidos por todo lo que podemos hacer, también de que nos toque un momento de la industria tan padre en el que hay una transformación, en el que nos toca a todos hacer algo diferente. Celebrando con amigos, varias caras conocidas, caras que de repente te encuentras en eventos pues, más formales o de trabajo y ahorita como desconectados de qué es trabajo, y venimos justamente a celebrar a mi mujer que es parte de, y aquí estamos contentos. Más lo que me emociona es descubrir grandes amigos que también tenía tiempo de no verlos, amigos de muchos años, de mucho tiempo, entonces como que estos eventos también te ayudan a reencontrarlos y decir qué padre que estamos aquí. Qué bonito estar, ser parte de un festejo así tan grande. A mí me dijeron que era una fiestecita casual, entonces yo pensé que venía una carne asada y llego y es como una boda. Mis respetos para ellas y que sean 1000 años más. Quiero felicitar a Estilo DF por su 7ª temporada y qué mejor que como conductora esté Vanessa Huppenkotten. Si hay algo que tiene México es talento. Grandes personalidades sobresalen en su ámbito a nivel mundial. Aquí te presentamos la personalidad de la semana. Yo soy Sonia Falcón, vengo de Bolivia. En un principio nunca hubiese pensado que yo iba un día a decidir ser artista, pero entré en una grande depresión hace como 12 años y un amigo me dice, Sonia, estás muy triste y yo quiero ayudarte. Quiero que empieces a pintar. Nos fuimos a la tienda de arte, compramos pinceles, compramos canvas, compramos pinturas y de ahí el resto es historia. En cada país trato de explorar, me voy a los mercados, me voy a las calles, me voy a las tradiciones locales. En realidad me envuelvo en la cultura de donde estoy. A Cabo vengo desde hace 18 años y desde ese momento sabía que yo iba a pasar mucho tiempo aquí porque hay algo mágico en Cabo. Es una combinación del desierto, el sol, la luz, el clima, el mar. Los colores son muy importantes en mi vida. Cada uno tenemos problemas que nos suceden cada día, pero si nos concentramos en lo bello, en lo hermoso, en el color, vamos a encontrar una dimensión más en nuestra alma, y eso es Ventanas del Alma. Yo creo que el arte hay que vivirlo cada día, tenemos que amarlo, pero más que todo experimentarlo, que sea parte de lo que soy yo y lo que experimento cada día, las luces, los colores, la vibración, la energía, el sabor, todo eso para mí es muy importante. Bueno, y esto
esta es una de mis secciones favoritas, experiencias con estilo DF. Va a haber viajes al extranjero y a México, pero bueno, en este caso Regina Bautista se fue a China. Vamos a ver qué conoció y qué de diferente con esa cultura. Shanghai es la ciudad más poblada de China, un impresionante centro financiero que al mismo tiempo es uno de los puertos más importantes del mundo. Esta vez en Estilo DF viajamos a Shanghái para presentarles lo mejor que tiene este destino en cuanto a gastronomía, tecnología y por supuesto lifestyle. Acompáñenme. Un destino en el que se mezclan las culturas más tradicionales junto al desarrollo tecnológico. Esta ciudad esconde rincones increíbles. Y por supuesto no nos podíamos ir de Shanghái sin visitar el Salón de Ning, uno de los bares más exclusivos que se encuentra aquí dentro del Hotel Península. Es un lugar que se asemeja a estar en una residencia privada de los años 20. Una atmósfera de salón lounge con música en vivo donde podrás disfrutar los mejores cócteles de toda la ciudad. Y luego de 2 horas y media de camino, llegamos a Wunsen, una pequeña aldea, la cual se comunica por medio del río. La Venecia China, pueblo de toques vanguardistas que nos remonta al pasado a través de su arquitectura y comercios muy característicos. Y luego de un viaje de 1 hora y media, llegamos a Shenzhen, el 5º puerto más importante del mundo, ubicado aquí en China, en el que recorreremos los lugares más emblemáticos. ¡Vamos! Shenzhen se encuentra al norte de Hong Kong y es la ciudad que más se ha exponenciado en el mundo en los últimos 20 años. En ella se encuentran las más importantes compañías del mundo tecnológico. Y por supuesto, no podía faltar recorrer una de las tradicionales villas de China. Espero hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia y nos vemos la próxima. En un momento regresamos, pero te recomiendo que mientras te metas a canalsony.com/estilo DF y encontrarás contenido que no hay en televisión. La sección con el mejor contenido, y esto les preparé para esta semana. Estamos en el Redline Experience de 2X aquí en Monterrey. Va a ser totalmente distinto porque es en la noche. Hay un chorro de fila, como puedes ver. Entonces espera que esté bueno el cotorreo, ¿no? Es una fiesta en donde habrá unos DJs increíbles, que es Super Studios, en donde la gente, la verdad es que viene a pasar una noche como diferente, mucho más sensual, en donde puede convivir con sus amigos, escuchar buena música. La idea de Super Studio es música en vivo sucediendo al mismo tiempo, en sincronía con un show de luz. El Reven de Red Light Experience, versión increíble. Hay como toda una coherencia en como cada experiencia del evento y eso está muy bien. Probablemente te podrás encontrar fiestas de otras marcas, pero la experiencia que 2X brinda a los consumidores y lo que presentamos, una serie de DJs, música, un ambiente vestido de rojo. Es toda una experiencia de sensualidad. Queremos que la gente hoy se sienta sexy, se sienta que va a venir a ligar y que va a salir con alguien esta noche. Bueno, estamos aquí en Veracruz, estamos esperando la fiesta de Red Light Experience de 2X. Tenemos expectativas altas de la fiesta, vengo con mi grupo de amigos y estamos con el mejor plan para armar la fiesta. Estamos cambiando la noche de lo que normalmente sucede en este lugar, porque lo que queremos es despertar sus sentidos, sobre todo la sensualidad. Y por ahí van a poder ver a nuestros personajes que van por toda la gira de 2X Red Light Experience y que se aparecen en la fiesta. Esta ha sido de las noches más prendidas a lo largo de la gira. La gente vino a divertirse, lo está pasando bien. Un saludo a 2X y muchas gracias por invitar a Super Studio a ser parte de esto. Si tú como yo eres fan de los lugares orgánicos, EOS y Chantal Trujillo nos tienen la mejor recomendación. Amigos de Estilo DF, yo soy Chantal Trujillo y les voy a dar las mejores recomendaciones. Vengan conmigo a la primera.
Jonathan, gracias por recibirnos. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que surge el concepto Orígenes Orgánicos? En Austin empezó Whole Foods, que es el supermercado como más grande o importante en el mundo de productos orgánicos. Claro. Y era una tendencia muy interesante y me interesaba mucho a mí la ecología, sobre todo. Claro, ok. Entonces decidí poner un concepto similar. Increíble. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre natural y orgánico? Pues natural es lo local, que es tratar de consumir productos de la zona, porque por un lado son más frescos y por otro lado son productos más sanos. Think local, ¿no? Exactamente. Anda. La palabra orgánico viene de organismo. No está regado con aguas negras, no tiene plaguicidas, no tiene conservadores, no tiene aditivos, colorantes. A mí también me gusta consumir productos orgánicos porque no tienen pesticidas ni fertilizantes. La verdad es que tienes productos increíbles y algunos que sí uso. Ay, yo uso EOS. La verdad es una marca también orgánico. Pues Jonathan, a ver, explícanos al final cuál es lo importante de usar los productos orgánicos. Se empezó con el movimiento orgánico por la parte de cómo tener granjas más saludables y a tener una dieta más sana al ser humano. Entonces, en realidad, este tipo de conceptos es lo que trata de promover la salud de las personas y la salud del planeta. Bueno, ya vieron por qué Orígenes Orgánicos es de mis lugares favoritos. Nos vemos en la próxima. Esta guapa y talentosa actriz es reconocida en México, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Quieren saber de quién se trata? Bárbara Mori, actriz uruguaya cuyo talento, belleza y estilo la han posicionado como una de las favoritas y más versátiles a nivel mundial. Ha trascendido fronteras en el mundo del cine, teatro y televisión. Ahora en exclusiva, platica con nosotros. Bueno, pues eso fue una introducción para una madrina de lujo y además primera portada de Estilo DF. Estamos muy contentos que estés aquí, Bárbara. Igualmente, muchas gracias. Bienvenida. La portada fue hace 6 años. ¿Qué ha pasado con Bárbara de 6 años para acá? He seguido haciendo lo que me gusta. Realmente he hecho películas, hice Alicia en el País de María, que fue una peli que pues me gustó mucho. Fue un proceso en el que entré como actriz a un lugar muy oscuro para interpretar a María y fue un crecimiento bien padre. Bueno, has hecho cine, teatro, televisión, series. ¿Qué es lo que más te gusta? Cine, definitivamente. Amo el cine. Y ahora que estamos por ver el estreno de tu última película, Treintona Soltera y Fantástica, ¿qué había en el guión que te dijo, quiero hacerlo? Me habló Chava Cartas, que es el director de la película, y me dijo, mira, tengo una comedia padrísima, quiero que yo, a ver, ¿de qué trata? Mira, trata de esto y esto y esto, a ver, mándame el guión. Y cuando leí el guión me identifiqué muchísimo con Inés, que es el personaje que interpreto, porque, no sé, en 20 años de carrera creo que es el personaje que más se parece a mí. De alguna forma, Inés está en un momento de vida, en una edad, digamos, en la que se empieza a cuestionar hasta qué punto seguir tratando de encajar en ese molde que parece ser la única salida según la sociedad y hasta qué punto debe de empezar a escuchar qué es lo que ella quiere de la vida, ¿no? Y cuáles son sus sueños. Porque vivimos en una sociedad en donde siempre estamos tratando de quedar bien, encajar, de ser aceptados, de encajar, ¿no? Entonces está en esta confusión, pero al final nunca se traiciona a sí misma, que eso es bien bonito del personaje. Y por eso me dije, wow, claro que quiero hacer esta película. ¿Hay alguna edad en específico en la que una mujer pues ya pueda decir, ya me quiero casar? O sea, después de haber vivido, ¿qué? Puedes decir, ya, como mujer ya me puedo casar. En el tema del matrimonio es, cásate si quieres casarte, no si tienes que casarte, no si te obligan, no si tienes que cumplir con, ah, eso es lo que hay que hacer. No, no es tan malo apostarle al amor y casarte y arriesgarlo todo. Está bueno hacerlo cuando tú quieres hacerlo. Bueno, pues seguimos platicando con Bárbara Mori. No le cambien, regresamos. Bueno, pues seguimos con nuestra invitada de lujo, además primera portada de Estilo DF. Bárbara, nos quedamos en cuál era la edad perfecta para casarte. Cada quien tiene su edad, cada quien sabe cuándo, cada quien sabe en qué momento puede decir que sí o igual y no. Tal vez, exacto. Tal vez el matrimonio no es para ti. Exacto, así es. ¿Qué haces, por ejemplo? Ya lo habías tocado el tema de la sociedad. Es muy complicado cuando empiezan a juzgarte, ¿no? Lo vivió Inés, lo hemos vivido muchas personas que tal vez llegamos a los 30 y oye, ¿y te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a tener algo formal? Según yo estoy perfecta, según yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando, hago ejercicio, me siento plena. Exacto. Entonces, ¿cómo se maneja en una sociedad tan machista como en México?
Pues yo creo que es bien difícil y ha sido bien difícil crecer aquí, ¿no? Porque la sociedad es muy cruel, porque de pronto si no encajas en el estándar de la mujer perfecta, la única salida que yo le veo es que nos valga queso, ¿me entiendes? Que no nos importe lo que piensen los demás. Uno siempre está tratando de ser aceptado, ¿no? De alguna uh-huh. forma y de que no te rechacen, entonces tratas y te haces a la forma en la que ellos les gusta verte de alguna forma y te olvidas de quién eres realmente tú. Entonces, cuando te vas haciendo así, pues como que te pierdes y yo creo que el camino es volverte a encontrar y empezar a escucharte a ti y cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quieres hacer. A lo mejor lo que tú quieres hacer no le va a gustar a nadie, pero eso, si eso te va a hacer feliz, entonces hazlo, ¿no? Porque es tu vida. Bueno, pues voy a volver acá a cuando hiciste la primera portada de Estilo DF. ¡Ay, qué padre! ¿Es para ti? ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué linda! ¿Cómo logras estar como estás? Digo, aquí estabas guapísima, pero ahorita te ves hermosa. Muchas gracias. ¿Qué haces? Yo creo que lo más importante es lo que tú le metas a tu cuerpo, ¿no? Somos lo que comemos y somos lo que tenemos dentro. Si estamos bien por dentro, eso se refleja. Yo hace 2 años dejé los lácteos. Tuve una plática con una persona que me dio mucha información acerca de todo el daño que ocasionan los lácteos en el cuerpo. No solamente físicamente tuve muchos beneficios, sino también a nivel de enfermedades y todo. O sea, de la gente que tiene insomnio, duerme mejor. Entonces yo creo que es una cuestión de comer bien y estar alimentando tu espíritu. ¿El ejercicio, yoga, tal vez, pilates, lo realizas? Nunca he podido con la yoga porque mi mente está todo el tiempo así y cuando no me salen las posiciones me frustro. Sé que la yoga es precisamente para trabajar eso, pero nunca me he hallado ahí. Pero sí hago ejercicio, me gusta hacer ejercicio. Bueno, ¿y tus hobbies? Cuéntanos un poquito. Estar con mi familia y disfrutar de la gente que amo. Me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta cantar. ¿Viajar? Me encanta viajar. Me ¿Cuál es tu ciudad favorita? Italia me parece de los países más lindos en los que he estado y Venecia me encantó. ¿Qué te gusta más, la ciudad, la playa, el campo? ¿Qué te da más paz? La playa me gusta muchísimo porque, o sea, amanecer ahí con las olas está increíble. Me encanta eso. ¿Y qué sigue? Quiero hacer teatro también, pero hay varios proyectos de cine para el año que entra, varios padres. ¿Comedia? No comedias. La verdad es que encontrar una buena comedia es muy difícil, sobre todo en México. Pero bueno, si me encuentro otra, por supuesto, me divertí muchísimo haciendo Inés, haciendo 30. Ya no me dijiste que la comedia tal vez no era tu máximo. ¿Cuál sería? Mi género favorito, género, suspenso. Suspenso. El terror me parece patético, no me gusta nada, me gusta ni verlo, ni hacerlo, ni... También los guiones son siempre muy predecibles, pero el suspenso creo que es uno de mis géneros favoritos. Entonces, bueno, nada, proyectos de cine, teatro y a ver qué más sale. Treintona soltera y fantástica se estrena esta semana, tienen que verla. Inés comienza a adaptarse a este... pues sociedad de redes sociales, tal vez estar en el anonimato y por eso hay tanto bullying, ¿no? Pero bueno, comienza a conocer Vine, comienza a conocer Twitter, comienza a conocer... Tinder. Instagram, todo esto que te abre a la sociedad, ¿no? Que te abre, abre tal vez tu espíritu un poco a la gente o tu ser. ¿Tú también lo usas? Yo uso Instagram, uso Twitter. Uso más el Instagram porque me gusta más lo visual y me gusta más como... Me gusta mucho la fotografía. Entonces, para mí el Instagram es increíble. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por estar con nosotros, por acompañarnos. Hermosa. Y que te vaya increíble con esta película nueva, Treintona Soltera y Fantástica. A los hombres también les va a gustar. Sí, muchísimo. Claro que les va a gustar. Yo sé lo que les digo. Por supuesto. Gracias. A ti, que estés bien. Imagina este escenario. Es viernes, en la noche. Tienes invitados en casa y los quieres sorprender. Prepárales esta bebida, Red 980. Ya les dimos un recorrido por Casa Domit. Es hora de brindar con una deliciosa bebida en uno de sus rincones. 980. Para preparar esta bebida insignia del lugar, necesitas los siguientes ingredientes. 1.5 onzas de vodka holandés. 2 onzas de pulpa de frutos rojos. 1 onza de jarabe natural.
media onza de jugo de limón, 3 hojas de hierbabuena, 2 onzas de refresco de limón. Ahora, para prepararla, sigue los siguientes pasos. Primero, en un shaker, vierte las hojas de hierbabuena, el vodka y el resto de los ingredientes y shakea vigorosamente durante 10 segundos. Vierte esta mezcla dentro de una copa huracán sin colar y rellena con refresco de limón. Decora con una rodaja de limón y listo. A disfrutar de una refrescante y deliciosa bebida. ¡Salud! Pues así llegamos al final de nuestro primer programa. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, www.estilodf.tv, también en Twitter, en Facebook, en Instagram. El mío es Vanehub, por si quieren decirme algo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, misma hora, por Canal Sony. Soy Vanessa Huppenkoten. Chao, chao. La próxima semana, no te pierdas nuestro especial de Mercedes-Benz Fashion Week México. En fitness, una clase de yoga muy original. Y te daremos los mejores tips en belleza, eventos y mucho más. Solo aquí, en Estilo DF.